Y a pocos días de finalizar este 2015, ¿cuáles son sus propósitos para el próximo año? Algunas personas compartieron sus planes para este próximo 2016. Inicia un nuevo año y con él muchas personas se proponen nuevas metas para este 2016. Pero acompáñame a conocer cuáles son los deseos de los guatemaltecos. Pues sí, dedicarle tiempo a mis hijos, seguir aquí en mi trabajo, encontrar un mejor trabajo y sacar otro año en la universidad principalmente. Pasar tiempo con mi familia y seguir en las cosas de Dios. Pues mis propósitos son salir bien en mis clases, bueno, que mi familia tenga salud, que es lo más importante, tener a Dios en nuestro corazón. Continuar la carrera, ¿va? Estoy estudiando lengua y literatura. Cerrar lo que tengo que cerrar para este año, ¿va? Laboralmente, pues seguir laborando ahí y a ver qué hacemos para crear un pequeño negocio, que es uno de los planes que tenemos ahí para futuro. Trabajar duro para la familia. ¿Qué metas me he trazado este año? Sí. Bueno, terminar la universidad porque este año voy a cerrar la licenciatura en Derecho. Y pues eso es uno de mis mayores propósitos. Además, se aprovecharon la oportunidad para enviar algunos deseos para toda la población guatemalteca. Considero que tenemos que tener muy claro lo que queremos, ¿va? Los objetivos y metas que nos hemos trazado. Y pues que hay que darle mucho empeño a lo que queremos. Telediario, Información Actual.